que robando. El micro se me quiere, me estar escoltando, pero yo sigo acá, la conversación está hablando. Va, va, con toda la melodía, la adrenalina sube y todo se peligra. Pero en realidad, trata de saber qué significa esa vida podrida, llena monotonía. Todos los días, esta mierda se me quiere cortar. Mientras tanto, tenga el micrófono en la mano, yo represento el suelo colombiano. Esto va sonando, el volumen creo que se le tiene que estar bajando. Y por ahí va, es la verdad, nunca va a parar. Es que va, para que me entienda. Esta mierda va montando, porque me estoy cortando como jugamos de cierre. Esta me trabo mi compa uno, y me recuerdo que me corta un culo. Me siento, he sido como la serpiente, el abrazo, que tan solo te abraza de repente. Ves, no me digas que tú nunca lo has visto. Si cuando estoy en la calle muy mal me has visto. Tanta policía que va jodiendo a la gente, y a la gente me da por vida la semilla. No me ven prestada, las cosas se salen del cuento de bata. Burbuja está estallada. Nunca me digas que esta mierda, porque eso viene y va a trabajar. Tanta indiferencia, no va a hacer falta cambiar para tener la decencia. Él es simplemente lo que tiene en mente, como un medio de ser indiferente. Ve para la serpiente, esta vez que yo siento que esto me está calido rápido, porque sabes que lo cojo como gatillo. Disparo, cada vez que yo tengo ve claro, haciendo veto yo lo apago con cigarro, haciendo que todo esté claro. Alcoholizado, ve que por la mente me está envenenado, ve siempre. Ya me estoy caminando, siempre alguien tiene que estar criticando. Voy hablando, no estoy hablando de jugar, nada más es jugar a este juego que se llama realidad. La realidad cuando yo respiro, en realidad cuando me levanto y siento que estoy vivo. En la realidad cuando me meto a luchar, y en mi mente nunca para, veces me esquema del rap. Nunca para porque ve lo que yo decido, lo que yo represento, por eso es que yo te digo. Haciendo esta mierda con sonido muy pesado, sabiendo disparar si no cosas más macabro. Pero ya me estoy cansado, hágalo primero que aquí sea el vocablo. Los caballos del establo, haciéndolo con la conversación que me hablo. Los caballos del establo. Bueno, ya. Y después de un pequeño error técnico, he vuelto a cantar y me siento vivo otra vez. Aquí estoy en el micrófono lanzando una rima como se me viene, porque no lo entiendo, y así que me adapto a cada ritmo intenso, a cada momento en el que me siento en suspenso. Y aquí es una improvisación, es como el día a día, es como la supervivencia. Es lo más frío que te ha pasado en el día, y es como lucharse con agua fría. Lo dice mi primo, este día y aquí estábamos hablando de tanta guerra y tanta mierda que sucede, pero es que la música me pone a pensar en otras cosas, y eso me compone otra vez, porque quiero luchar contra la descomposición, algo que sucede en mi corazón. Cuando veo tanta violencia, pero la composición musical es algo que me da un poco de estilo transversal, un poco de profundidad, un poco de realidad, otra vez un poco de felicidad. Ponle un poquito más de sal a esta receta y verás que al final del día tendrás una empanada. Y así comerla y podrás volver a ser una persona gorda por primera vez. Y esto es el mercado de las locuras, donde vendemos un poco de todo, donde cada persona encontrará de su propio modo algo que comprar y algo que comer. Ven, nada más que aquí tenemos para todas las personas un poco de cosas especiales, un poco de cosas artificiales. Aquí no hay nadie que se quede sin un producto fabricado por una persona que estaba a mi lado. Era la imaginación la que creó el producto, y ahora yo sé que la vente, pero soy como un erupto, algo que huele mal, pero a todo el mundo le incomoda. Pero aquí estoy, mira, esa es la nueva moda, y así que veo
desenredó y casi no piso. Y así que el baterista también canta y de eso se trata. Así resbala la pista cuando todos participan. Se siente el flow, se siente la construcción ahora y no después ni antes. Así es la música, comprende que es la creación. Algo que no puede comprender todo el mundo, porque mucha gente ni siquiera tiene un hobby y mucha gente ni siquiera se pregunta lo que viene a hacer en este mundo. Lo que hace que tu vida sea constructiva, lo que llena tu vida de cada momento en el que te sientes con vida. Así que voy a cantar otra vez y vuelvo a ver que me repito al revés. Ya, va, ya, 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 se. Llamando a alguien. La inspiración musical viene en cada momento, por eso ahora se la pasaré a otro convento. Alguien que sepa rimar con una nueva frescura, alguien que le pueda meter ritmo a esta locura. Te lo paso para que sientas este vaso, que está medio lleno, medio vacío. Tú decides, pero el micrófono es algo despiadado, porque si no te atreves, me dejo un poco atorragado. Y es una situación donde hay que saltar al vacío para comprender que siempre ha sido mío. Lanzarte más partido desde el nuevo inicio. Yo soy un carro descontrolado en precipicio. Esto lo cojo de hobby y de vicio, sabiendo que esta mierda tiene un inicio. Marcando ya el paso que ya está en el rap, involucrado en mi realidad. La mente la tengo siempre va a mi lado, nunca le ve corrido, no me siento controlado. Como vuelto el nuevo ritmo, las cosas que sale siempre siento el protagonismo. Y que tengo el cinismo siempre para criticar, porque no me entiende lo que es la vida musical. Porque la realidad siempre me dispersa. Otra cosa es que la gente nunca piensa. Por lo tanto, por ahí tanta muchedumbre que nunca piensa. Y yo creo que ni siquiera se ducha, porque aquellos son los afectosos. Saliendo por la calle parecen perros rabiosos, haciendo de todo tipo de discriminación. Y yo lo digo porque también existe en mi nación. Es así, y es que eso tiene que acabar. Parece el Lucifer que te llega a infectar, porque el odio siempre se puede transmitir. Pregúntese usted si eso en realidad es vivir o es sufrir o es ser feliz. Tú tienes un sentido, te parece una locura. Esta mierda sabe que nunca se opaca. Yo traigo de rap de casa pa' que sepa que te opaca, porque siempre estaremos ahí al lado, haciendo la cosa que va a ser todo tipo de soldado. Este ritmo está pesado, está soldado, pa' que no sienta que todo es frío, venero el soldado, man. Pero ya me estoy cansando, el pulmón, lo que de tanto me está fumando. No hablo solo de la marihuana, sino del cigarro, claro. Eso es lo que mete en mi patinado. Yeah. Después de haber tocado la flauta, no sé si quieras improvisar, porque esta será la última vez. Se nos acaba el tiempo y el tiempo fluye. Es una normal naturalidad de este mundo en su palidez. Así pasa el tiempo, como lo ves. Y vuelvo a enfrentarme en este momento al monstruo. Me siento acalado, pero eso me demuestra que tengo que pararme, porque si no me va a tragar. Es el monstruo del ritmo y me tengo que enfrentar. Y así que la batería empieza a improvisar y me la pone más difícil, pero eso no me importa porque yo lo puedo acabar.
pero no le pasó nada, porque el ritmo es invencible y te tienes que hacer amigo de él. Amigo de él, esa es la razón de ser, porque nada de estar ya se soluciona si te enfrentas desde afuera y no entiendes el problema del enemigo desde adentro. El ritmo simplemente no tiene interés, no es alguien malo que te quiera poner al revés. Es un ritmo que te obliga a adaptarte, pero es un ritmo que te da la opción de comportarte como se te da la gana siempre y cuando te adaptes, porque esa es la filosofía de la música. No sé si lo sabías, pero cada cosa en este mundo se le puede sacar un paralelo universo en el que puedes entender cómo funcionan las cosas. Y así que la música es más que cualquier cosa, y hay gente que cree que las cosas no tienen sentido y por eso ven símbolos y se creen como Scooby-Doo. Yo no sé qué es lo que tú piensas, pero ¿qué haces tú? Este ritmo y yo aquí estoy, pero no tiene nada sentido lo que canto, pero mi imaginación tiene que ser como un espanto, porque aquí estoy y aquí está. Se me apagó el micrófono. ¿Sí? Aquí estoy y aquí estaré hasta que me muera, pana, o sea, mongol de la fe. Esto me se... ¿Aló? Ya, ya. Yo. Ahora sí. Ya. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Aló, es como completar una llamada. Esta mierda me parece brincada. Está sonando un poco mal, está cortando. La cosa me está acelerando, no sé qué me está pasando. Es como si tuviera más que una energía, sabiendo que la cosa está movida y está fría. Para concientizar, a veces suena muy bien, a veces suena muy mal. En cosas de vez, hablar, conversaciones para poderlas volver, volverlas a poder palpar. Otra vez, es que estoy acá y ya tengo calor, yo me quiero escapar. Tomarme mis cervezas para poder borrachar, para el otro día que esté lamentándome de que haya tomado tanto. Hey. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah.